Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Este vídeo es para ti, ¿vale? Para informarte que he puesto tu figura ya a producir. Yo trabajo con muchas figuras a la vez, reorganizo todos los pedidos que tengo en el mismo mes, porque no todos tienen la misma fecha de boda. Puede ser que estén todos ubicados en mi agenda en el mes de marzo, pero cada uno tiene diferentes fechas, ¿vale? Tengo algunas bodas que son ahora para abril, otras para mayo, junio, julio, y las estoy haciendo ahora en marzo. Entonces, ¿qué? Yo vuelvo a reorganizar todos mis pedidos de marzo y les pongo un orden de prioridad. Las voy a terminar este mes, obviamente, pero tengo una prioridad sobre otra porque así no... Vamos, que así me quito de encima las bodas más cercanas, porque a mí no me gusta trabajar con estrés. Entonces, bueno, necesito reorganizarme y siempre saber que voy perfectamente de tiempo. Bueno, tengo otras también de novio a la fuga, como la tuya. Entonces, las voy a trabajar todas juntas. Yo imagino que en 2 semanas ya la tengo. Pero bueno, estoy terminando otras figuras, como trabajo con diferentes fases, estoy terminando otras figuras que son hipercomplejas. Hay que decir que este año todas las figuras que he presupuestado son dificilísimas, de lo más difícil que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hace eso? Que se dilate un poco los días en terminarlas. Pues estoy terminando cosas y nada, y ya me pongo con la tuya y otras tantas más. Así que bueno, nada, era eso, comentártelo, que ya lo tengo aquí previsto porque estaba presupuestado para esta semana. El proceso siempre son 2 semanas y bueno, que seguimos en contacto, ¿vale? Porque yo seguramente ya para finales de la semana que viene pueda tener ya noticias. Algunas tal vez las haya podido adelantar y las terminé antes. Como tengo que agrupar todo también para hornearlo junto, entonces, claro, puede ser que tenga terminada una, pero tenga que seguir con otra y con otra y con otra para poder juntar todas y meterlas en el horno. Entonces, puede ser que ya tenga casi terminada la figura porque está modelada y demás, pero tengo que esperar al resto para hornearla toda junta y después lo mismo si es que tengo que pintar o agregar cosas. Es todo muy técnico, no te voy a agobiar. Pero bueno, que sepas que ya estoy con tu encargo, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego.